noches, mi nombre es Andrés Bauzá. En la charla del día de hoy vamos a hablar sobre el convenio colectivo de trabajo de la actividad 666/13 y sobre las facultades disciplinarias del empleador. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el curso anual nuestro, que es el curso de gestor integral, prestación y servicio. Y ya dimos en la anterior capacitación lo que es el convenio colectivo general y lo que es el derecho colectivo, es decir, la negociación entre la parte sindical y la parte empresarial, que fruto de esa negociación nos da el convenio colectivo, que seguramente ellos hoy nos refrescarán algunos conceptos, para desembocar en lo que es el convenio colectivo, el 666/13, que es el convenio colectivo que se nos aplica a todo el sector, a todos los empleados, o que regula la relación laboral de los empleados del sector. En el día de hoy van a disertar Marcelo Echenique, un abogado reconocido en el foro local, en el foro de los abogados de la ciudad de Córdoba, es miembro del Colegio de Abogados, director de la Escuela de Capacitaciones del Colegio en lo que era materia de derecho laboral. Y también va a estar con nosotros nuestro asesor, que ya todos lo conocen, que es el doctor Andrés Bauzá, especialista en derecho laboral también, y es miembro del Colegio de Abogados, actual electo vicepresidente y en la actualidad está como secretario, se desempeña como secretario de la institución. Así que ellos van a ser quienes hoy nos van a dar la materia práctica de lo que es el convenio colectivo nuestro. Como le dijimos la anterior mes, que logramos de este curso varios de los módulos, la certificación por varias instituciones educativas, que fue la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, en lo que es materia laboral, en lo que fue la parte general, y en el Colegio de Abogados, lo que es la parte individual o específica de nuestro convenio colectivo. Y es por ello que están ellos aquí para dictarla. También logramos la certificación de lo que es el módulo de derecho contable, de la parte contable, que vamos a hacer un análisis de los estados contables de la gestión de servicios, que va a ser ahora en agosto. Y en septiembre, que también logramos la certificación por la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Tecnológica Nacional, sobre lo que es la materia de seguridad. Así que en todos estos módulos tenemos, los coorganizan las distintas instituciones y en cada uno de ellos tenemos los certificados oficiales por los decanos o por el presidente del Colegio de Abogados, como en este caso. Así que les cedemos la palabra a los doctores y aprovechemos para que todos tenemos casos particulares para hacerle de nuestras empresas que se pueden generalizar para todos, porque no ocurre todo. Aprovechamos para preguntarle. Buenas noches a todos. Un poco la charla de hoy va a versar sobre el convenio colectivo de trabajo particular de la actividad, que es el 666/13, y sobre las facultades disciplinarias del empleador. Son lo que hemos tratado de hacer con Gonzalo y con Gabriel, más que nada, es recopilar las consultas que uno recibe todos los meses para ver cuáles son los temas principales que se presentan con mayor frecuencia en las estaciones de servicio. El tema del convenio colectivo por ahí puede ser un poco más pesado. Le pido que le demos a la charla un método más casuístico, que nos interrumpan permanentemente si hay alguna pregunta o algún punto del convenio o de la facultad disciplinaria que quieren ver con mayor detenimiento, porque de esa forma nos vamos a enriquecer todos en la experiencia de cada uno. Para repasar un poco los conceptos, el convenio colectivo de trabajo es un contrato que firman el sindicato con personería gremial, con la representación de los empleadores. Y como todo contrato, es un acuerdo de voluntades que rige la forma en que se va a desarrollar los derechos y obligaciones de ambas partes. En este caso, los trabajadores por un lado y los empleadores por el otro. En nuestro caso, las partes son el Sindicato Petrolero de Córdoba, que es el sindicato que tiene personería gremial, a pesar de todo lo que pasó, la historia que recuerdan del año pasado, que vimos en la clase pasada. Hoy el sindicato sigue ostentando la personería gremial. El recurso sigue en trámite ante la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo y mientras siga pendiente de resolución, el SIMPECOR sigue siendo nuestra contraparte en el convenio colectivo de trabajo. Y por la parte empresaria, evidentemente, está la Federación de Expendedores de Combustible, que hace 50 años, ya casi más de 50 años, que firma convenios colectivos de trabajo con el Sindicato de Petroleros de Córdoba. El convenio colectivo tiene dos cosas para determinar su ámbito de aplicación. Tiene un ámbito de aplicación personal y un ámbito de aplicación territorial.
El ámbito de aplicación personal lo tenemos en el artículo 1 del convenio, donde define quiénes son los trabajadores que están incluidos. Hay una lista que podemos ver en el convenio, no la voy a repetir, pero básicamente en las estaciones de servicio son todos los empleados que operan en la playa, los empleados que pueden hacer lavado, cambio de aceite, engrase, si tenemos venta de repuestos, los del mini shop, y se incluyen a las playas de estacionamiento, las de las plantas y a los mecánicos de surtidores. El ámbito territorial es la provincia de Córdoba y el convenio sigue describiendo las categorías según establecimiento. En esto creo que no hay mayores problemas. Nunca he recibido consultas sobre las tareas que desarrolla cada uno porque están bien específicas en el convenio. Por lo general, no hay problemas. Si hay alguna duda, me paran y vemos alguna categoría específica. Pero el encargado de turno, que es como el operario más importante, tanto en el mini shop como en la playa de estacionamiento, es quien tiene a su cargo la supervisión y es responsable de la recaudación y de la confección de la planilla de caja. Sí me interesa destacar, si no tienen más preguntas, yo avanzo muy rápido por ahí, me dicen. Sí me interesa destacar al operario de servicio, no por la tarea que cumple en sí, las principales que dice que es el trabajador que realiza el cambio de engrase, cambio de aceite, filtros, limpieza, sino porque en esta categoría nosotros incluimos al trabajador que hace el reparto de combustible y lubricantes, que esa sí es una pregunta muy frecuente por el tema del sindicato de camioneros. Mucha gente piensa que no tenemos categorizado al repartidor de combustible. Sí lo tenemos, está en esta categoría, en el artículo número 3, donde están explicadas las categorías por establecimientos. Por cada categoría están descritas las tareas que hace cada uno. Y dentro del operario de servicio está... Ahí lo tienen, la última parte dice, en esta categoría estará también comprendido el trabajador que conduzca equipos de auxilio y el reparto de combustibles y lubricantes. Entonces es una falacia que no tenemos incluido el repartidor, está incluido. Después podemos ver otros temas sobre la cómo se configura la categoría. Sí. Ahí pararía yo para la pregunta del millón, porque ¿cuándo está dentro del sindicato de camioneros y cuándo está dentro del sindicato? Te lo puedo responder de muchas maneras, pero vamos por la más fácil, porque se podría dar en la hipótesis un conflicto intersindical. Dos sindicatos con personería gremial, el SIMPECOR y el sindicato de choferes de camiones, podrían disputarse la personería respecto para representar un grupo de trabajadores. En ese caso, tienen que agotar la vía asociacional, que es dentro de la CGT, hay un comité para resolver conflictos intersindicales. Creo que tiene 60 días para expedirse, si no recuerdo mal. Si no se resuelven el conflicto, pasan al Ministerio de Trabajo de la Nación, Buenos Aires, Dirección de Asociaciones Sindicales. Tiene 60 días para expedirse. Esa resolución es recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ese se haría un conflicto entre los dos sindicatos en pugna por la representación de los trabajadores. Ahí el empleador está excluido y están las resueltas de lo que salga de ese conflicto. Hay un fallo reciente entre el sindicato de la alimentación en la parte de pastas y camioneros, es un fallo de noviembre del 2016, donde le reconoce la representatividad al sindicato del rubro alimenticio y no a camioneros. Descarta la afiliación de los trabajadores como camioneros, dice eso no es importante para determinar qué convenio colectivo corresponde aplicar o qué sindicato tiene la representación, mejor dicho, y si hace mucho hincapié en la actividad principal de la empresa. El fallo lo tengo acá. Les pongo un ejemplo práctico y se da mucho en Córdoba. La obligación de todo empleador es afiliar a su empleado al convenio colectivo de trabajo que corresponda por la actividad principal que usted desarrolla. Llegar el caso que les reciben una carta de documento o un reclamo por parte de otro gremio, automáticamente hay que llevar esa disputa a la Secretaría de Trabajo. Presentar todos los papeles que a uno le corresponde y que el trabajador esté en blanco, que esté en regla y que hemos cumplido con todos los requisitos formales y legales en cuanto a la registración. ¿Por qué? Porque es una disputa, como bien dice Andrés, intersindical o entre sindicatos. Les pongo un ejemplo que se da mucho
en el ámbito de la provincia de Córdoba. Hay dos sindicatos que se disputan, por ejemplo, permanentemente, que es el de la limpieza y el sindicato de que regula la propiedad horizontal. Generalmente, personas que trabajan de portería también hacen trabajos de limpieza. Es muy frecuente que llega una inspección de, por ejemplo, el sindicato de la limpieza, hace un relevamiento y detecta, che, todo este personal tendría que ingresar a nuestro convenio colectivo, tendría que estar bajo la órbita de nuestro convenio colectivo, cuando en realidad quizás están desarrollando la actividad principal de portería y a la inversa. Lo que tienen que hacer automáticamente es, Ministerio de Trabajo, esta disputa no es nuestra, nosotros vamos a afiliar al gremio que diga que tenemos que afiliar y efectivamente oblar la cuota sindical y la cuota social, pero no es un problema nuestro. El problema como empleador se agota en la correcta registración, en el cumplimiento de las obligaciones que surgen del convenio colectivo y punto. Eso hay que sacárselo de encima por si alguna vez les llega alguna notificación de algún gremio disputándose este ámbito de disputa, es problema de ellos. Es muy simple. Ámbito de la Secretaría de Trabajo se pone a disposición. Aquí estamos, nos presentamos, esto es problema de ellos. Eventualmente que un gremio va solo, lo que tienen que hacer ustedes con su representante legal es que comparezca el otro gremio. Ellos se tienen que escuchar y preguntarse entre ellos. Nosotros estaremos a derecho, conforme a derecho, según surja la disputa. En este caso, perdón, en este caso particular se estaban disputando la representación de trabajadores en una fábrica de pasta con el sindicato de trabajadores de pastas alimenticias. Y la Cámara dijo que tuvo en cuenta la actividad principal de la empresa. De 300 y pico de trabajadores, 15 hacían el reparto de las pastas. Y el resto trabajaba en la elaboración de las pastas. Se pidieron informes a toda la de habilitación municipal, se hizo una pericia al contable para determinar cómo estaban liquidando los recibos. Y en el caso de las estaciones de servicio, evidentemente, la actividad principal de la estación no es hacer reparto de combustible, ni flete, ni tareas de flete. Entonces, yo creo que no hay posibilidad de que nos lleven, que se arrojen la representación en un conflicto intersindical. Otra cosa diferente, perdón Marcelo, sí, es un conflicto de encuadramiento convencional, que es cuando el trabajador, de forma individual, le reclama, o a un conjunto de trabajadores eventualmente, a su empleador que le aplique un determinado convenio colectivo. Eso es un conflicto individual del trabajo, lo resuelve un juez, según la jurisdicción de la provincia de Córdoba, acaba de tramitar en el juzgado de conciliación y va a resolver un juez de cámara con sentencia casable entre el TCJ eventualmente. ¿Tal cual? Pero no va por la vía nacional. No sé si había una pregunta por allá o por allá. Perdón. Suponte que bueno, se aplica el convenio. Y bueno, obviamente nosotros somos sueldos. Si gana el de mayor sueldo, pasándose 10 años, o 5, 7, ¿qué pasa? ¿Que va a poder pagar? No, perdón. Sí. Adelante. Muy buena pregunta. Eso es lo que generalmente pasa. Si llegara a pasar esa situación, hay que tratar de judicializarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva va a ser el juez el que va. Hay que convertir el problema intersindical entre sindicato en un problema intrasindical. Por adentro del sindicato, decirle, fenómeno, ¿vos crees que este es el sindicato, el empleado, no? Este es el convenio colectivo aplicable a tu actividad. Yo voy a seguir las órdenes que de la Secretaría de Trabajo. Si a mí este gremio me dice que yo tengo que hablar, yo le hablo a la cuota a él. ¿Vos querés llevar? Judicialízalo. Anda y que un juez termine por determinar cuál es el convenio aplicable a tu actividad y en función de eso nosotros obraremos conforme de derecho. Si el juez determina que es el convenio aplicable, está bien. Eventualmente te corresponderán diferencias de haberes. Esto, ¿por 2 años? Por el tiempo de prescripción. Esto le tiene que quedar claro. Frente a la actividad principal, que eso es lo determinante. Si usted tiene una persona que de las 48 horas semanales pasa 40 arriba de un camión, sentido común, estimados. Sentido común. Ahora, por el contrario, si de las 48 horas semanales usted tiene un empleado que está en la playa o en el playón, 38, 40 horas, simple, el juego obra con sentido común, ¿qué hace usted? No, estoy en el, eventualmente sí, no, pero no. La actividad principal de usted es la de petrolero, chao. Así lo van a decidir. Gonzalo, ¿tenías una pregunta? Sí, de última el tiempo de prescripción son 2 años. O sea que si para todo en derecho laboral
salvo aportes y contribuciones, son 2 años. Entonces, nunca podría pedir más de 2 años para atrás. Sí, también que sí. Pero si se presentó el juicio, claro. Y no prescribió. Si está el juicio iniciado, ¿no prescribe lo mismo? No. Si está el juicio individual del trabajador iniciado, no prescribe. Es desde que inicia el juicio, 2 años para atrás. No desde la sentencia, desde la interposición de la demanda. Ah, sí, ya sé. Claro, van como salarios, como diferencia por salario caído. Otra parte, sí. Gastronómico o comercio. Sí, porque no está representado dentro del convenio colectivo, no está abarcada esa actividad. Una cosa también que hay que tener en cuenta cuando se hace el convenio colectivo y la representación del sindicato es en función de qué le fue otorgada la personería gremial. Yo puedo hacer un sindicato que incluya 50 actividades, pero después el momento de darme la personería gremial, el Ministerio de Trabajo me la puede dar para las 50 actividades o para una. Y ese va a ser mi ámbito de actuación. Entonces, hoy el Sindicato Peruano de Córdoba no representa ni puede representar, por ejemplo, a la gente que trabaja en un Rappi Pago. En el caso de los mini shop, sí están incluidos. Pero como mini shop, han hecho la estación de servicio. No están incluidos los restaurantes que podrían haber en el predio, ni he visto que hay farmacias, hay veterinarias, hay banco. Hay un montón de negocios dentro del predio, digamos, ¿no? Farmacia. Ustedes sabrán qué tipo de relación establecen con cada una de las personas que ingresan bajo el techo de la estación. ¿Tienen alguna obligación de controlar que quien llegue cumpla someramente las leyes laborales? Para evitar ese problema, estimados. Si ustedes saben y le hacen la vista gorda, hablando mal y pronto, yo les voy a hablar así porque no. Le hacen la vista gorda a gente en negro, se van con una demanda. Tratándose de la misma actividad, el empleador es solidariamente responsable con los contratistas y subcontratistas. Seguimos con el convenio. Otras particularidades de nuestro convenio son los cursos de capacitación y formación profesional. El convenio prevé el pago como un premio para el trabajador que concurra a hacer los cursos que dicta el sindicato de un 20% por única vez de en base al sueldo de un encargado de turno sin antigüedad. Normalmente el convenio prevé que se dicten sábados y domingos, los cargos de manutención o de estadía van a estar a cargo del sindicato. Prácticamente no ha recibido consultas sobre esto, es algo que no se estila o no se usa. Sí he recibido consultas respecto a la ropa de trabajo. El convenio tiene un gran detalle sobre cómo tienen que ser los uniformes, cuándo se entregan, las capas, las botas, los divide si es operario, si es encargado, playero. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Me puede inspeccionar el Ministerio de Trabajo por esto? Sí. ¿Me puede imponer una multa por esto? También. ¿Qué multa? La del artículo 5 de la ley 8015 de procedimiento administrativo laboral de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué suele pasar o qué ha pasado alguna vez? Algún empleado que no le dan el uniforme, el empleado no puede ser compensado en dinero por la falta de uniforme. Yo no puedo decirle, mira, te doy 2.000 pesos, pero vos no usas el uniforme, o te cambio la plata por los botines o por las botas. Si me denuncian y tengo una inspección y se constata una falta, puedo recibir una multa que puede ir desde un sueldo básico de convenio hasta 100 sueldos básicos de convenio o el total de la planta de trabajadores que tenga el establecimiento objeto de sanción. Va a depender del nivel de infracción que detecta el Ministerio de Trabajo. Después la multa será recurrible y demás, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque el convenio no prevé de por sí una sanción. Sí. Ahí nos dice 3 uniformes por año. Sí, 3 uniformes por año. Son 3 pasarelas, 3 remeras. O sea, no 2 juegos por cada. 1 uniforme por año. Digamos, un uniforme, perdón, 3 uniformes por año y te ponen incluso la fecha que tenés que entregar. Son 3 al año. Pero no son 2 cada vez. 2 remeras. No. Es 1 cada vez. Sí he tenido preguntas y muchas respecto al quebranto de caja. A este famoso 8% de quebranto de caja. ¿Tengo que pagar el quebranto de caja? Sí,
¿Es obligatorio pagarle el cremante de caja? Y la respuesta es no. No es obligatorio. Puedo no pagarle. Ahora, si no le pago, ¿cuál es la consecuencia? Lo que dice la última parte. En los casos en que no se abonara este adicional y el dependiente tuviera esa responsabilidad, la de recaudar, el empleador se hará cargo de los eventuales quebrantos. No le puedo descontar los faltantes de caja si no le pago el quebranto de caja. Otro concepto que está en el convenio colectivo es la asiduidad. En el artículo 20, el inciso E, acá sí he tenido algunas consultas porque se presenta el problema de si las faltas pueden ser justificadas o no. En este concepto no se distingue entre falta justificada o injustificada. Si el empleado faltó y no cumple con los 10 días en el año, pierde el premio. No tiene este concepto. Al 11 lo perdería. Al 11 lo perdería, digamos. No, al décimo. Dice, no registre más de 10, al 11, perdón, al 11. Más de 10. Al 11 lo perdería. Es diferente al otro concepto que es la asistencia perfecta, que sí permite faltas justificadas. Sí. Respecto a las faltas, ¿hay una sanción disciplinaria? Las sanciones disciplinarias se tienen en cuenta como días de faltas injustificadas. De hecho, es una discusión que por ahí tenemos con Marcelo, se pueden pagar o no si uno la previera como una sanción precautoria, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Podré traer algún problema que vos sanciones a alguien con 3 días de suspensión y les pague los días. Yo creo que a los fines de la prueba, yo después te podría hacer un problema. No, pero lo vemos cuando veamos sanciones. Ahí nos vamos a hablar un poquito más. Sí es importante esto sobre el sistema de control. Mucha gente pregunta y llama y dice, ¿y cuánto es la llegada tarde? Y lo que uno le responde, ¿y cómo controlas vos la asistencia? O sea, ¿tenés una planilla? ¿Tenés un reloj digital? ¿Tenés tarjeta? Entonces, el sistema que implementes puede ser tan riguroso como sea tu cumplimiento de la ley. Entonces, ¿lo puedo sancionar por 5 minutos de llegada tarde y pierde el premio? Sí, señor, podés. Ahora, ¿cómo lo controlaste? ¿Cuál va a ser tu medio de prueba? Otra cosa, tener visible siempre el horario de ingreso, salida y descansos. La planilla de horarios de descanso es fundamental. Exhibida en un espacio donde esté accesible para todo el mundo y no escondida. Respecto a los horarios y descanso, no hay mayor complejidad en el convenio. Es claro, tienen 6 días de descanso en el mes. Sí hay muchas preguntas respecto a la hora nocturna de la ley de contrato de trabajo. El artículo 200, si no recuerdo mal, que establece que cuando hay turnos rotativos y trabajo en equipo, la hora nocturna no se paga. Ese complemento por hora nocturna o reducción de jornada, en todo caso, no se paga. Los fallos han convalidado este artículo. Lo único que exigen o han rechazado su aplicación es cuando la rotación es ficticia. Yo digo, tengo turnos rotativos, trabajo en equipo y pongo siempre la misma gente en la noche. Ahí no hay rotación. Uno tiene que hacer efectiva la rotación para no pagar la hora nocturna o para que no se disminuya la jornada. La ley te dice que no hay obligación de realizar horas extras, en principio. Pero sí la facultad de dirección, por una cuestión de necesidad, le puede exigir al trabajador que las cumpla. Toda facultad del empleador, de dirección, organización y control, incluso las facultades disciplinares, tienen que estar dirigidas por la razonabilidad de la medida. Y entrando en el tema de las sanciones, sí hay muchas preguntas y recibo muchas consultas sobre el tema sancionatorio, despido. Para empezar a hablar, tenemos que clasificar las sanciones en función de la gravedad. Podemos empezar con un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión o el despido como sanción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar a alguno de ellos? Lo primero es, voy a empezar quizás por el final, pero lo primero es al momento de que yo tenga que echar a alguien, si yo no tengo un motivo suficientemente fuerte o una injuria grave que no impida la prosecución del vínculo laboral, tengo que ir construyendo en el legajo la historia del trabajador. Además de ponerle el preocupacional, la fotocopia del documento, el domicilio, si me firmó el reglamento interno, las vacaciones, cuando recibe la ropa, tengo que marcar en el legajo los llamados de atención, los apercibimientos y las suspensiones. Si yo tengo un legajo del trabajador prolijo, eso el día de mañana
me da la facultad, ante un incumplimiento grave del trabajador, de poder tomar la decisión de despedirlo. Si yo nunca fui prolijo en el legajo, nunca dejé constancia de los antecedentes, quizá después, a la hora de despedirlo, pueda tener problemas de demostrar por qué esa situación determinante fue producto de la ruptura del vínculo laboral. Las facultades disciplinarias están marcadas en la ley, algunas de ellas, la mayoría. En el artículo 67 tenemos, dice que podrá aplicar medidas disciplinarias. Lo que hay que destacar es que el trabajador tiene 30 días corridos para recurrir la sanción. Pasados los 30 días, se entiende que el trabajador consintió la aplicación de la sanción. El 68 habla sobre las modalidades del ejercicio. Básicamente, la única parte que interesa es la del final, donde dice que no debe haber abusos del derecho ni se debe alterar la dignidad del trabajador. Y el 69, que nos dice que la sanción no puede implicar un cambio en la función del trabajador, o sea, un cambio en la modalidad de tarea. Yo no puedo tener un administrativo en la estación, por ahí son muy poquitas las funciones que tienen. Un administrativo de decirle, como sanción te mando a la playa. Eso no se puede hacer. Lo importante, más allá de la comunicación por escrito de la suspensión y de la causa de la suspensión, es que se exprese con claridad cuál es la causa, sobre todo porque lo que quiere la ley es que se le dé el derecho de defensa al trabajador de poder rebatir la causa que está expresada. Más cuando caemos en la extinción del contrato de trabajo con el despido con causa, como el despido como sanción. Ahí la ley nos dice, aparte de que tiene que ser comunicado por escrito, debe estar claramente configurada la causa, y nos habla de la injuria grave. Tiene que ser una injuria tal, un perjuicio tal, que no permita la prosecución del vínculo laboral. La ley de contrato de trabajo prevé al contrato de trabajo como un contrato de tiempo indeterminado. Nace supuestamente para no morir. Parece un amor de verano más que un contrato de trabajo. Pero lo que pide la ley al momento de dar un despido con causa es decir, bueno, ¿cuál fue el motivo que tuviste para romper el vínculo? ¿Cuál fue la gravedad? Siempre para la valoración de la injuria usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Hay dos obligaciones clave en un contrato de trabajo. La que pesa sobre el empleador, pagar la remuneración. Sobre el empleado, estar a disposición y prestar tareas.